Este no es el típico manual de filosofía. ¿Qué por qué? Porque tenemos muchas formas distintas de leerlo. Por ejemplo, puedes leerlo como un libro tradicional de los de toda la vida, página a página, sin saltarte ninguna. O también puedes ir al índice que hay al final y escoger el término que quieras y ir directamente a él. Pero espera, que hay una tercera manera. Si estás leyendo sobre un autor o concepto, verás que hay páginas relacionadas. Entonces puedes decidirte a seguirlas y aprender relacionando la historia de la filosofía. Además, porque ¿qué hay mejor que aprender con dibujitos?